después se debe caminar con las amplias. De tal manera que acérquense, compañeros, que el momento histórico. Miembros de los sindicatos, familiares,
amigos todos. Debo en primer lugar dar gracias a Dios por haberme permitido llegar a este momento, el cual ha sido difícil por las circunstancias de todos conocidos. Es loable reconocer este apoyo, me siento confortado, me siento animado. No hay duda que la unión hace la fuerza. De veras que en nombre mío y de los compañeros y compañeras magistradas, magistrados, les estamos expresando las gracias por ese valor y ese valioso apoyo que nos están dando y nos han venido dando a través de lo largo de este proceso. La presencia de centenares de compatriotas me compromete y nos compromete a ejercer nuestro cargo con toda la esperanza y con la mente puesta en el rescate del Estado Constitucional de Derecho. Como funcionarios públicos, somos delegados del pueblo. Le debemos al pueblo, somos sus servidores. Y es por eso que en esta ocasión vengo a rendirle cuentas. Y una de las cuentas que tengo que rendirle es que se luchó para que el traspaso de mando fuera armonioso, con diálogo. Pero se nos impidieron, no nos permitió hacer ese diálogo que hubiera sido lo ideal. En esta ocasión tuvimos que hacer uso de un cerrajero institucional para poder abrir la puerta de la presidencia. Asimismo, desde el 1 de julio, en que tomamos posesión como magistrados, tratamos por todos los medios de que se nos entregaran los despachos y las llaves de los mismos. Y hasta este momento no ha sido posible. Es por eso que, haciendo uso de un poder legítimo, y respaldado por el Pleno de la Corte, constituido por 10 magistrados, que en la sesión plenaria del día viernes de la semana pasada se me dio un respaldo total para tomar las medidas administrativas y logísticas que fueran necesarias para que los distintos magistrados y magistradas tuvieran su despacho abierto. Queda pendiente el caso de los magistrados suplentes que están ocupando despachos que pertenecen a los magistrados que han tomado posesión el 1 de julio, cosa que la vamos a resolver en las próximas reuniones de corte pleno. Tengan la seguridad que la asunción de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de este día es el primer paso que demuestra nuestro interés
en rescatar la institucionalidad, en rescatar el Estado de Derecho. Confío en Dios que nos va a dar la sabiduría necesaria para conducir el órgano judicial a un buen puerto. Yo estoy seguro que a la par de este pueblo salvadoreño vamos a normalizar las actividades de la Corte Suprema de Justicia y trabajar por la paz, por la justicia, la seguridad y el bien común. Aprovecho la ocasión para agradecer a los abogadas y abogados que en la primera fase de nuestro proceso de elección nos dieron su apoyo incondicional. Desde luego, agradecer en la segunda fase la elección, la confianza que depositaron 4 fracciones legislativas de la Asamblea Legislativa de El Salvador, aquí representado por su presidente, el Cifrino Reyes, y los diputados que lo acompañan. Todo este apoyo, sumado al apoyo del órgano ejecutivo, nos demuestra que tenemos la razón. La razón triunfa, compañeros y compañeras. Prueba de ello es que se asumió, aún circunstancias difíciles, asumir la presidencia de este día. Y hemos celebrado sesión de corte plena, la cual la continuaremos por la tarde. Dios les bendiga y les agradezco. Confíen en nosotros, que les ofrecemos trabajar por la justicia, por la seguridad jurídica, por el bien común. Dios les bendiga. Muchas gracias. Compañeros y compañeras, lo prometido es deuda y para ejemplo hemos tenido aquí una gala de representantes del Estado dándonos ese voto de confianza, diciéndonos sí, estamos al servicio del pueblo. Compañeros, hemos rescatado otra institución del país, la Corte Suprema de Justicia. Adelante. Vamos a ceder el micrófono al señor presidente de la Asamblea Legislativa. Queridos ciudadanos, yo diría queridos patriotas de este país, que esta tarde, esta mañana, han acudido a dar un respaldo a un hecho histórico, a un hecho que va a marcar la diferencia en el destino de este país. El pasado 24 de abril, la Asamblea Legislativa adoptó decisiones muy importantes. Este día nos satisface anunciarle al país que las decisiones que tomamos esa noche se han confirmado como decisiones válidas, como decisiones ajustadas a derecho, como decisiones correctas. Y lo que me confirma esa convicción es que esa noche elegimos a hombres y mujeres valientes que se han enfrentado en las últimas semanas a una de las más arteras conspiraciones contra el Estado de Derecho en El Salvador, a una de las más peligrosas conspiraciones contra este libro que es sagrado para los salvadoreños, que es la Constitución de la República. Este día y en los días anteriores
Nos hemos sentido realmente, doctor Ovidio Bonilla, magistrada Elsie Dueñas, magistradas y magistrados que están ahí pendientes de este acto, realmente nos hemos sentido satisfechos de que depositamos la confianza de las fuerzas políticas de este país en mujeres y hombres con un alto grado de patriotismo y de valentía, y que a pesar de las más terribles presiones, a pesar de la soberbia, a pesar de la terquedad, a pesar de todos esos procedimientos viciados, recursos amañados, sentencias express, amenazas públicas, marchas blancas con la conciencia oscura, a pesar de todo eso, llegamos a este día. De hoy en adelante, presidente, ustedes tienen una enorme tarea. La Corte Suprema de Justicia, el órgano judicial, son fundamentales para la vida democrática del país, para que haya seguridad jurídica y sobre todo para que haya justicia. El doctor Ovidio Bonilla Flores ha recibido esa confianza de presidir el órgano judicial, la Corte Suprema, la Sala de lo Constitucional, porque el consenso mayoritario de los diputados y diputadas es que por sus altas virtudes humanas, profesionales, académicas, por su don de gentes, tendrá la sabiduría, tendrá la prudencia, tendrá esa capacidad de unir a un órgano que lamentablemente la soberbia y la insensatez dividieron en los últimos años. Por eso venimos esta tarde junto a este mar de pueblo a ratificarle esa confianza. Aquí no estamos representando a un partido político. Aquí estamos las fuerzas políticas patrióticas de este país que, superando divergencias, pusimos por delante el texto de la Constitución frente a esa artera conspiración para atentar contra algo sagrado, como es la independencia de los poderes, la separación de los poderes, la democracia participativa y todos aquellos valores que nos costó tanto conseguir. Así que este día se cierra un capítulo y se abre otro. Nosotros queremos llamar a todos los sectores del país a que nos unamos, a que salgamos adelante, a que pongamos por delante los intereses de la nación y no nuestros intereses miopes y particulares. El diálogo está abierto. Absolutamente, nunca hemos desistido del diálogo, pero tiene que ser un diálogo dentro de la Constitución. Dentro de la Constitución, todo. Fuera de la Constitución, nada. Esa es la idea que nos guía. Les agradecemos a ustedes porque sabemos que aquí hay jóvenes, hay mujeres, hay abogados, abogadas, hay gente de los más diversos rincones del país que han dado un ejemplo este día y los días anteriores de que aquel pueblo que se decide a defender su Constitución y el Estado de Derecho y sus libertades no puede jamás ser derrotada. ¡Viva la nueva Corte Suprema de Justicia! ¡Viva nuestro pueblo valiente! Gracias. Compañeros y compañeras, hemos rescatado dos instituciones del país, dos estados de gobierno. Tenemos certeza de que la Asamblea Legislativa está con el pueblo salvadoreño más necesitado. Y tenemos ahora la certeza de que tenemos la Corte Suprema de Justicia igual.
Pero además, vean, este es un día histórico para todos nosotros, para el pueblo salvadoreño. Todas las fuerzas políticas, y voy a dar un paso adelante, anticipándome a estos personajes grandes de la historia de El Salvador. Tenemos todas las fuerzas políticas del país unidas en un solo sentimiento: servirle al pueblo, buscar la democracia. Solamente hay un partido que se demuestra rebelde y es el que no se quiere incorporar. Así es que les voy a presentar al doctor Parker, que ya todos lo conocemos también, y le vamos a ceder la palabra. Cae bien un poquito de sol esta mañana, de veras que vale la pena. Hemos venido como partidos políticos a brindar un respetuosísimo saludo a nuestro pueblo, particularmente este día a la Corte Suprema de Justicia, al Poder Judicial, a quien respetamos y a quien defendemos. Cuando defendemos la separación de poderes, defendemos la institucionalidad democrática que todos hemos jurado defender. Cerca de 2 millones de habitantes concurrimos a las urnas en la última elección. Y de esos 2 millones de habitantes, cerca de o más de 1.300.000 votantes representados en los distintos partidos políticos que estamos en esta tarima, estamos apoyando la institucionalidad democrática de El Salvador. De un total de 84 diputados electos directamente por el pueblo salvadoreño, 50 diputados, hombres y mujeres, estamos defendiendo la institucionalidad democrática de nuestra patria, El Salvador. Para la próxima elección quizás pescamos un poquito del lado del verde, un poquito más. Pero hemos venido a agradecerles a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan. Hemos venido a agradecer a todos estos maravillosos hombres y mujeres que se han instalado este día en el Poder Judicial para impartir justicia. Abrigamos la esperanza que la Corte Suprema de Justicia trabaje en el más corto plazo en una forma armónica e integrada para beneficio del bien común, para beneficio de todos y cada uno de los hogares salvadoreños. Que Dios les bendiga a todos. Que vive El Salvador. Gracias, doctor Parker. También le vamos a ceder el micrófono al licenciado Tenorio, que también representa otra de las fracciones políticas del país. Gracias. Tengan todos muy buenas tardes. En realidad, el compromiso que en esta ardua lucha se ha tenido no ha sido solo por salvaguardar la funcionalidad de un órgano que es el judicial. Esto lo estamos haciendo por salvaguardar el precepto constitucional, y eso lo vamos a lograr siempre y cuando respetemos y le demos la seriedad de vida a la Constitución de la República. De ahí se deriva el origen del Estado Democrático de Derecho, de la salvaguarda que todos nosotros le hagamos a la Constitución. Y por eso queremos decirle que nos hemos unido las diferentes fracciones o los diferentes grupos parlamentarios de la Asamblea Legislativa, pero aquellos grupos responsables y aquellos grupos que no responden a intereses oscuros en este país. Aquí, verdaderamente en esto no solo está el FMLN, en esto también está el CN,
En esto también está el PES y en esto también está GANA. No estamos solos en esta lucha. Y representamos a 50 diputados en la Asamblea Legislativa. Es decir, representamos a la mayoría en esta situación que estamos teniendo. Y vamos a continuar desarrollando este esfuerzo, porque en este país se debe de respetar la Constitución, porque la Constitución está para que la respetemos todos los salvadoreños. Y esa lucha principia por esto que nosotros estamos haciendo. Así es de que nosotros le estamos brindando todo nuestro respaldo de manera incondicional a los magistrados de la generación 2006 y a los magistrados de la generación 2012, encabezados por el presidente Bonilla, que ahora ha tomado posesión legítima de su puesto. Así es de que queremos agradecerles a ustedes este apoyo que nos están brindando y el apoyo que consecuentemente le están brindando también a un órgano fundamental del Estado, al reconocer en esta tarde al doctor Bonilla como presidente de la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias y que Dios nos bendiga a todos. Representando su fracción, de que esta es la solución que el país necesita. Ingeniero Medina, por favor. Bueno, reciben un cívico saludo de nuestra parte. Efectivamente, nos sentimos complacidos de acompañar al señor presidente de la Corte Suprema de Justicia y presidente del órgano judicial y de la Sala de lo Constitucional, doctor Ovidio Bonilla Flores, persona a quien conocemos desde hace muchísimos años como un profesional digno, capaz, íntegro y valiente, solidario con el pueblo salvadoreño. De igual manera, saludamos a la magistrada Elsie Dueñas y al grupo de magistrados y magistradas que han traído esta gran oportunidad para todos y todas. Hace 3 años comenzaron a cernirse nubarrones que amenazaban la democracia salvadoreña. Por las circunstancias que fueren, llegaron magistrados a la Corte Suprema de Justicia con una agenda escondida. Y de pronto aparecieron sentencias y fallos que estaban socavando las bases de nuestra democracia. Tardamos en ponernos al unísono las fuerzas políticas para decirles basta ya. Y eso se logra en un acuerdo de nación a finales de junio, perdón, del mes de abril de este año. Y ahí decidimos, elijamos a hombres y mujeres verdaderamente comprometidos con el pueblo. Pongámosle un alto institucional a esos abusos y a esos atropellos. Hay sectores que pretenden recurrir a la descalificación de quienes hemos estado al frente de esta actividad. Y lo hacen porque carecen de argumentos. Nosotros hemos estado permanentemente en la Asamblea Legislativa de cara al pueblo, defendiendo nuestros principios y valores, defendiendo nuestros argumentos en favor de la Constitución y del derecho, y dando nuestros votos por aquellas personas que, como el doctor Ovidio Bonilla, la magistrada Elsie Dueñas y los demás, sabemos que saben acoger este compromiso de nación para reivindicar la Constitución de la República por sobre intereses de sectores y grupos. Por eso nos sentemos en familia,
compartiendo este sol abrasador, porque estamos felices, porque estamos verdaderamente orgullosos, porque la mentira quedó estancada ahí cuando pocas personas desde la Corte Suprema y particularmente en la Sala de lo Constitucional comenzaron a atentar contra el desarrollo democrático. Ahora vemos una luz brillante como esta que nos ilumina. Hay un presidente y un equipo de magistrados y magistradas en quienes confiamos y que estamos seguros que con el respeto entre los órganos del Estado, manteniendo total y absoluta independencia como lo manda la Constitución, vamos a reconstruir el tejido social para que los salvadoreños y las salvadoreñas podamos vivir en paz y armonía. Que Dios los bendiga a todos. Políticos, gracias y estamos con ellos. Adelante. Agradecemos a todos los presentes. Sabemos que han hecho un esfuerzo titánico por llegar aquí a San Salvador a este día de fiesta nacional. Gracias a todos por habernos acompañado y haber tenido la paciencia que han demostrado. Gracias. Verdaderamente, muchas gracias, compañeros. Compañeros de madurez política, nos han dicho que El Salvador puede hacer a un lado las diferencias políticas y trabajar juntos por un mejor El Salvador. Démosle un aplauso al órgano legislativo y al órgano judicial. Aplaudamos al doctor Bonilla y a los magistrados. Generación 2000, jamás será vencido.